ya estamos aquí a previas del Miss Teen Trisage. El Reality Real Teen se realiza gracias a Clínica Dental Glamour, Clínica Continental, Adip, Milk Plus, Trisage, Salón y Spa, Depilzón, Depilación Láser, Joyería Yohari, Rips Gym, Bebatic, Emuli, Janner Stilos, Paul Mitch. Y aquí estamos con todas las chicas, una que se está maquillando, Alexia, ¿cómo estás? Ella está ya regia con su cabello lacio y le están poniendo las pestañas. Y a un pasito aquí están las regias de Lima, Madre Dios, Moquegua, Iquitos. ¿Cómo te va en el cole? ¿Qué te dicen los profesores? Súper bien, puesto quinto puesto en el colegio. Ay, nada más, ¿verdad? ¿Y tú? Yo, segunda, obvio, mamita, por favor. Perdón. El colegio de Hueca. ¿Pero qué pasa? Tranquilas, a ver. A Madre de Dios, muy contenta, la verdad. Muy feliz. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a hacer muy bien. Muchas gracias, muy bien. Moquegua, muy contenta. Primera vez que he representado a un departamento en un concurso. Y muy bien, lo voy a hacer muy bien. Y voy a dejar muy en alto al departamento de Moquegua. Y yo, Iquitos, me siento también muy contenta, pero aquí estamos con Hansel. A ver, él nos va a comentar un poco más de qué se trata. Bien, el día de hoy nos encontramos en el salón Trisage Spa. Es uno de los principales sponsors de aquí del desarrollo del Real Team. Y el día de hoy, bueno, es la conferencia de prensa y la elección pues, de la Miss Trisage, ¿no? Ay, ¿y tú cómo ves a las chicas que van mejorando? Obviamente yo también, no me incluyo ahí. Evidentemente es satisfactorio pues, ver la proyección y la proyección de cada una de ustedes y esperemos ver que el mismo accionar puedan tener también en la final, que está a vísperas ya, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos dirías a todas? Algo que tendríamos que mejorar, me incluyo, porque también quiero obviamente ganar, como todas, ¿no? Bueno, siempre hay cambios personales, lo único que siempre como parte de la organización se ha pedido pues que pongan la mayor responsabilidad, la mejor actitud y esperemos pues contar con la próxima reina nacional, ¿no? Aquí está Coco, ¿cómo estás, Coco? Bien, atendiendo a todas las chicas, bienvenidos a todos, se les invita a Trisage y muy contentos de apoyar este evento tan bonito que es el Miss Teen y esperando que todas se vayan conformes y alegres con los maquillajes que tenemos hoy en día, ¿no? Hola, buen día con todos. ¿Cómo estás? Ya previas de comenzar la elección. Sí, a darle más fuerza con todo. ¿Y cómo va a ser el proceso de ya para la final? Estamos cerca. Sí, chicas, así que no dejen de mirarnos porque va a haber mucho más mejores avanzando. Vamos a ir avanzando mejor. Muy bien, pero a ver, ¿qué me comentas de las chicas? ¿Cómo vas? Somos regias, somos hermosas y a seguirnos, ¿no? Ah, más bien, nos están pintando, nos están maquillando y mucho gusto, muchas gracias. Ya, entonces, a ver, manda un saludito para el departamento o región que estás. Claro que sí. Saluditos a mi gente de Puno y a mis familiares y a mis padres, más que nadie, y mis amigos que me siguen por Facebook. ¿Y qué? Terminamos con este cuerpito. Muy bien. Nos vamos a revisar a las instalaciones a ver qué más tenemos. Y estamos con Lima Sur y Cusco. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Un poco nerviosa, pero tranquila y feliz por estar aquí. ¿Y el peinado? También me siento feliz por el maquillaje y el peinado que está lindo, todo. Y estamos también con Cusco, que le están haciendo un laseado a su enorme cabello, pero siempre ella de regia. ¿Cómo estás? Bien, Ani. Aquí estamos haciendo ejercicio con mi cabello. No, están haciendo sentadillas, creo. ¿Y cómo te sientes a previas de ya comenzar la lección? Ah, genial. Estamos todas muy contentas, relajadas. No hay tensión por el momento. Todo fresh, acá. Muy bien. Y creo que ya empezaron tus clases, ¿verdad? Sí, ya empezaron. Me vengo justo de la universidad. ¿Cómo va todo el procedimiento del concurso, tus clases? ¿Cómo te sientes?
Es complicado porque es ir a estudiar en las mañanas, luego ir a los ensayos, luego ir a trabajar, hacer tareas, estudiar para exámenes. Y nuestras universidades son tan lindas que nos dejan trabajos la primera semana de clases, exámenes, aprovechan los feriados para dejar más lecturas, más tareas, pero bueno, a darle. Muchas gracias, Cus. En la universidad me he venido volando. Sí, la universidad es una cosa de locos. Sí, te ocupa bastante tiempo, pero yo estoy acá preparada. ¿Listo para maquillarte, peinarte? Sí, listos. Están lindas todas, todas, todas guapísimas. ¿Qué te parece mi peinado con mi cabellote así de largo? Me encanta, te ves súper linda. Muchas gracias. A ver, que te maquillen. Y así estamos con las chicas, yo también presente y esperando a las demás tardonas. Besitos y continuamos luego. Hola, soy Miss Elniva, seguimos en Trisash y voy a entrevistar a Ani Serapión. Ani, hello. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Iván. Aquí estoy. Quiero que me hagan un manicure. Esperando que me... A ver qué me hacen. Que me dejen linda. Sí, ¿cómo te sientes acá de estar en, para justo a minutos del Miss Trisash? En realidad estoy tranquila porque como tengo un cabello larguísimo, como pueden ver, voy a ser elegida, obviamente. ¿Te da mucho calor tu cabello? Sí, pucha, no te imaginas todo el esfuerzo que tengo que hacer por este cabello. Increíble, grandote, larguísimo. Vivo en el piso 15 y para que mis amigos suban, mando mi cabello, ¿entiendes? Como Rapunzel. ¡Ay, qué lindo! ¡Dios más largo! Ya quisiera tener su cabello, regia la chica. Para mí es un honor estar hoy día en Trisash, un spa increíble y nada menos que al lado de la maravillosa, linda, guapísima y mejor persona, Mónica, dueña de Trisash. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Acá contenta, feliz con la elección de nuestra Miss Trisash y a la vez, bueno, estoy feliz porque ella va a ser la representante y nuestra imagen por unos meses hasta que concluya nuestro contrato. Bueno, yo estoy feliz apoyándoles a ustedes, a la Miss Trisash. Y bueno, pues sí, les digo que vengan y visiten a nuestro spa porque acá van a encontrar todo lo que es belleza, empezando desde las uñas hasta los cabellos, piel, manos, maquillaje, cabello. Chicos, visítenos acá a nuestro spa, nuestro emprendimiento de Avenida Benavides 4235. Por favor, no dejen de llamarnos, nuestro teléfono es 271-4995. Chicos, les invito para que vengan. Gracias, Carlitos. Mónica, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por recibirnos. A ti, gracias. Más bien, chicos, para que vengan y visítenos a nuestro establecimiento. Gracias, Carlitos, por eso. Ivana, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada nerviosa, en verdad, ya como que ya más cancha en lo del desfile y esas cosas, ya todo está bien. Ya dominas la escena. Ahí más o menos, de hecho siempre tratando de sacarme los nervios y todos convertirlos en energía positiva para que todo salga excelente. Bien, Ivana, éxitos hoy. Gracias. A ver, acá hay un cuchicheo. ¿Qué están haciendo, chicas? Estamos tomando fotos. A ver, las fotos se llegan a la cámara. A ver, quédame las fotos. ¡No, por favor! Sí, bueno. Mónica, triste creo que eres. No, ¿por qué? Feliz también. Feliz. Tan nerviosa ella. A ver tú, a ver. Alexa, Alexandra. Hola. Hola. Representando a... Madre de Dios. Alexandra, ¿ya estás más tranquila, más relajada? Sí, claro, mucho más tranquila y relajada. ¿Nos vas a invitar para la final del Real Team? Claro, son todos invitados, claro que sí. Mira, qué linda se está. ¡Qué hermosa foto, por Dios, qué hermosa! Sí, estamos así, por primera vez. Tómale una foto al camarógrafo. Sí, ¿no? Toma foto con ustedes. Claro, a ver. Ya, foto con ellos. A ver. La cámara no hay más salida, así que vengan, chicas. ¡Hola, con doble cámara! Hola, buenas noches. Para mí es un honor presentar hoy a una lindísima actriz, Andrea Luna. ¿Cómo estás?
Muy bien, contenta. Estoy en la conferencia del Real Team 2013. Vamos a elegir el día de hoy a la Miss Trisage, que te cuento que tiene que tener un pelo lindo, además de una piel espectacular y sobre todo la actitud, que es muy importante en las jovencitas. La Miss Trisage no solo tiene que ser una chica que tenga buen cabello, buena piel, sino tiene que tener una bonita actitud, una chica guapa, inteligente, sonriente, ¿verdad? Claro que sí, lo más importante de una Miss definitivamente es la actitud, porque de repente podría ser muy linda, pero si no encanta, entonces por las puras. Ahora háblame un poquito de Trisage. Bueno, Trisage es un salón de belleza que queda en Benavides, en la cuadra 42. Es un spa también, hacen tratamientos de reducción, hacen tratamientos para la piel, para el cutis. Trabajan con productos traídos desde otro país y sobre todo también hay peluquería, hay para hacer uñas, masajes, los peinados que quieras, ¿no? Alisado también, alisado brasilero, todo. Excelente. Ahora, háblanos un poquito de tu obra de teatro que estás presentando. Ah, bueno, la obra se estrena el 9 de mayo en la Iglesia San Francisco de Lima, en el centro de Lima. Vamos a estar ahí con la obra Romeo y Julieta. Se estrena, vamos a estar en función hasta el 26 de julio, así que tienen tiempo para ir a verla. Ya no falta nada, falta un mesecito. Ya estamos full con los ensayos y con toda la expectativa. Van a ver grandes actores, entre ellos Bruno Dar, que es director y también va a actuar, Ivonne Frey Sinet, Carlos Cano, Emanuel Soriano, Luis Vaca, Dante de la Isla, Jesús Neira. Figuras que son súper conocidas y para mí es un honor trabajar con ellos. ¿Cuál es tu personaje? Yo soy Julieta. Julieta, wow. Vas a tener que sufrir por amor un poquito. Sí. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Chao. Muy buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer, ¿no?, el anfitrionaje que nos hace el día de hoy, la empresa Trisage, la representación, en este caso de la gerente general, Mónica. Esta es la segunda edición del Real Team, en este caso la ganadora está viajando internacionalmente a representar al Perú en el Team Universe, evento que se desarrolla anualmente en el país de Nicaragua. Ya estamos contando en la actualidad con 12 semifinalistas. La final del evento va a desarrollarse el día sábado 13 de abril en las instalaciones del auditorio Ricardo Palma de Miraflores. Quiero agradecerlos a todos ustedes por el gran convite que tuvieron con nuestra empresa, que es Trisage. Y bueno, y estoy feliz apoyarlos. ¿Y qué más puedo decir? Invitarlos, que siempre visitan a nuestro spa, Trisage, porque van a encontrar bien. Bueno, ahora sí damos inicio al desfile. El Reality Real Team se realiza gracias a Clínica Dental Glamour, Clínica Continental, Adit, Milk Blues, Trisage Salón y Spa, Depilzón, depilación láser, Joyería Yohari, Rips Gym, Bevatic, Emoli, Janner Stilos, Paul Mitch. Just stars to your vision and ecstasy.
Vega. Buena. Segunda finalista, Ivana Iturbe. A continuación el señor Boris y Milokpu de Milk Blues, de Milk, de la marca Milk, van a tener presente a la ganadora. Eligieron una bonita candidata. Sí, bueno. ¿Qué cualidades le vieron? Bueno, su cabello, la piel, sobre todo, más que todo la piel, porque esto es un spa. Y el cabello, bueno, porque se ve un cabello muy bonito. Entonces, de esta manera lo vamos a cuidarlo más si está con nosotros. Y bueno, para mí es un placer atenderla a mi mistresa, ha sido encantadísima. Así que, bueno, lo vamos a tener un buen tiempo, chicas. Así que lo vamos a tener como imagen también. Todo lo que ella desee se va a tratar. ¿Siempre acá en Trisage? Siempre en Trisage, siempre en Trisage. Invítanos a Trisage. Bueno, Carlitos, yo les invito a todas las chicas que nos visiten a Trisage. Trisage tiene todos los tratamientos de belleza. Estamos con todas las promociones. Por favor, visítenos a nuestra fanpage, trisagespa.com. Chicos, visítenos, por favor. Visítenos nuestro Facebook. Estamos con nuestra página web. Visiten nuestro tratamiento, se van a sentir encantados. Tenemos muchos profesionales que están a su disposición. Gracias, Mónica. Hola. ¿Contenta? Sí, de hecho, un logro más, ¿no? Más que feliz, así, siempre tratando de hacer todo lo mejor. Y bueno, cuando intentas y persigues algo, lo consigues. Ahora vas a hacer la imagen de Trisage. Qué bien, bueno, vamos a cuidar mi cabello, así lo van a mantener lindo siempre. Y siempre bien resguardada de los modelos. Ay, sí, lindo, ¿no? Siempre, siempre. Gracias, un saludo para Crea Conexión. Un saludo para Crea Conexión, no dejen de mirar. Gracias. ¿Difícil elección o no? Bueno, a mí no me tocaba elegir, pero sí, porque las chicas estaban muy bonitas. Además, todas tenían el cabello lindo, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar el reality? El 13 de abril. Ok, están todos invitados. Están todos invitados a ver la final del reality 2013. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo te sientes en estar siendo la imagen de Trisage? Ya, muy bien. Yo vengo, vinimos frecuentemente acá para todo, para los faciales, los cortes, un poco de todo. Conocemos a Mónica muy bien y es un placer estar acá. O sea, ¿pueden garantizar al público que es muy bueno venir acá? Sí, es. Ustedes tienen que venir. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mateo. Me llamo Mateo. ¿Vienes desde? ¿Cómo? ¿De dónde eres? De Francia. Soy de Francia. A ver, vamos a conocer a tus amigos. Preséntanos. Ya. Eso es Valentín. Valentín. Y Julián. Hola, Julián. Valentín, ¿cómo se sienten en estar el día de hoy aquí? Sí, muy feliz, con mucha alegría de estar aquí en Trisage. Y es todo, cada vez un placer de estar aquí. Muy contento. ¿Tú? Muy chévere de estar aquí con todos y pasamos un buen momento y eso es. ¿Cómo les pareció la elección de la señorita Trisage? Muy, muy divertida, era cerca entre todas, y, pero al final creo que se pasó bien y ya, todo bien. ¿Algunas palabras que quieran decir al público? Besos. Sí, felicitaciones a la Miss Trisage, sí, Miss Limas. Muchas gracias, un beso y hasta pronto. Ustedes están en creaconexión.com, dilo. Ok, gracias. Ustedes están en creaconexión.com. Gracias.